Friendly Web, warum unser Web nachhaltiger werden muss und wie wir das anstellen. Und euer Referent ist der Niklas. Er gibt euch einen kurzen Einstieg ins Thema Klimawandel und welche Beziehungen zum Netz da bestehen und wie die sich ergeben. Ein großer Applaus bitte für Niklas. Dankeschön. Un aplauso fuerte para Niklas. Muchas gracias. Me alegro de estar aquí. Hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer la web más amigable con el planeta y qué consecuencias tiene la web en el planeta y cómo podemos minimizar estas consecuencias. Pero antes de que empecemos con esto de la web, traje esta foto y es del profesor Julian Steinberger. Y con este pequeño show de fotos le quiso enseñar a niños lo que quiere decir el cambio climático. Y me parece muy interesante cuán fácil uno lo puede representar. Nosotros tenemos una atmósfera alrededor del planeta que nos cuida de que no se vuelva demasiado fría. Y cuanto más gases de efecto invernadero hay, lo pueden imaginarse como una envoltura de burbujas. Y cuanto más de este envoltorio hay, más se absorbe el calor y la Tierra se vuelve más caliente. El problema de que se vuelva cada vez más caliente la Tierra es que el ciclo del agua, cada vez hay más vapor de agua en la atmósfera. Y el problema, por ejemplo, es que mediante el cambio climático, las catástrofes naturales no se van a hacer más frecuentes, pero la intensidad se va a hacer más fuerte. Entonces, una atmósfera más caliente, hay más vapor de agua, y entonces las intensidades de las tormentas van a ser más fuertes. Por ejemplo, con el huracán Dorian en Estados Unidos. ¿Quién de ustedes vio esta foto ya? Son las franjas climáticas. Y todos los que no lo vieron, es una visualización de cómo se calentó la Tierra en los últimos años. Cada franja representa un año. Y cuanto más caluroso fue ese año en promedio, entonces más roja es la franja. Estas son las franjas para Alemania y las vemos para los últimos 100 años. Y lo vemos como en el último cuarto se ha vuelto más roja las franjas. Entonces cuando hablamos del cambio global, de la crisis climática, no hablamos de las Filipinas o de otros países que están muy lejos. Nosotros también en Alemania estamos nos afecta este cambio. Si pueden hablar con gente que trabaja en los bosques, por ejemplo, lo va a confirmar. Y nosotros en nuestra vida diaria pensamos mucho en cómo consumir conscientemente, consumir productos regionales, de productos que sean producidos de manera sustentable. Todo lo que tenga que ver con lo importante que es para nosotros el medio ambiente, pero todavía no en nuestra vida profesional. Y esto termina casi siempre en esta historia. Por ejemplo, nosotros en los emails hemos visto a menudo la frase de que uno no tiene que imprimir si no es estrictamente necesario. Pero, por ejemplo, ¿quién vio algo de esto en un website? Si, por ejemplo, los sitios de internet están con la electricidad de recursos renovables. Eso es mucho menos frecuente. Esto, lo que vemos acá, la parte amarilla
indica cuánto de la energía que se usa para este sitio en internet viene de energías renovables. Y si el sol no brilla, entonces no podemos meternos al sitio de internet. Y eso lo muestra esta parte amarilla. Y si la batería se descarga porque no brilla el sol o porque mucha gente lo accede, entonces no podemos acceder más a ese sitio de internet. Muchos hablamos de que no queremos volar, de que tenemos que reducir los vuelos. 830 millones de toneladas de dióxido de carbono produce la industria de la aviación. Pero casi tanto como eso, hasta el 2020, fue usado el dióxido de carbono. Se duplicó el uso del dióxido de carbono para los sitios web. Y de eso nunca hablamos y nunca pensamos en eso. Y si necesitamos, por ejemplo, los sitios web con tantas fotos enormes. Y quiero cambiar eso en esta presentación hoy. La internet está hecha de datos. Los datos no son otra cosa que energía. Son impulsos energéticos, necesitan energía. Y la energía produce gases de efecto invernadero, en más concreto dióxido de carbono. Cada vez que visitamos, producimos sitios web o productos tecnológicos, necesitamos dióxido de carbono, producimos dióxido de carbono. Acá está representado cómo funciona la web. Si tenemos revistas para imprimir, una vez usamos esto para el papel, para el color, es igual, da lo mismo cuánta gente lea en esta revista, después no se usan más recursos. Pero para los productos digitales es distinto, se usa más energía cuando se usan más intensamente. Por ejemplo, cuando un paquete se envía del DNS, se usa cada vez más energía cuanto más gente lo usa. Lo que necesitamos más son gente que piensa en cómo podemos hacer los productos más sustentables. Tenemos a muchas personas que se preguntan por la sostenibilidad económica, hay gente que se dedica a cómo una página web está en los motores de búsqueda, cómo aparece, cómo se puede acceder a la página web, pero hay muy pocas personas profesionales que se dedican a las cuestiones de cómo hacer un diseño sustentable para una página web o cómo usar poca energía. Y necesitamos más de estas personas y en los próximos 30 minutos voy a formarles sobre este tema. La charla está compuesta por tres partes. Primero, por la energía que mantiene una página web, los recursos y la responsabilidad que tenemos hacia los usuarios. Yo soy Niklas Jordan de Schwerin. Me dedico a qué influencia tiene la energía en el medio ambiente y en los seres humanos y qué influencia positiva podríamos tener. Empecemos por la energía. Es el tema más simple. Facebook ya empezó muy temprano a poner los centros, la recolección de datos con energía
sustentable o renovable. Y ahora hay otras empresas que siguen este camino, pero sigue habiendo productos y empresas que no se dedican a la sustentabilidad. Por ejemplo, Twitter no publica ninguna información sobre la energía que necesita para su trabajo. Y se supone que solo es el 35% de energías renovables que se utilizan. Y se podrían usar mucho más energías renovables. Se puede mirar si una página web utiliza energías renovables o no. En la página de la The Green Web Foundation, ahí se puede entrar la dirección de la página web y se muestra si es energía renovable o no que se utiliza. Y la ventaja es para cada quien que tenga una página web, puede buscar a servidores que ofrecen energía renovable. Y está separado por país, en qué país hay qué tipo de servidor. Después, pues esto ya es una parte importante y grande. Después nos preguntamos qué tipo de recursos enviamos a los usuarios de la página web. Ahí también hay una herramienta útil para mirar. Eso es The Website Carbon Calculator, el calculador de carbón. Ahí esta es mi página, esta es la página Wikipedia. Vemos cuánto CO2 se produce por visita. Está bastante bien. Y después, si vemos cuántas veces se ha visitado la página, vemos cuánto CO2 se emite por esta página web en un periodo de tiempo, y así se pueden comparar diferentes páginas y cuánto emite. El problema es que ya no tenemos que pensar mucho en la rapidez de una página web. Eso lo muestra este gráfico, donde vemos el desarrollo de las páginas web en los últimos años. En el 2011 era muy distinto que hoy, y lo interesante es la parte amarilla, es el HTML, la estructura de nuestra página web, lo que queremos decir está en el HTML, y esta parte se reduce, se disminuye, entonces tenemos menos contenido en nuestra página web, pero la página web en sí es mucho más grande, y eso es porque usamos más fotos más grandes, más videos, y todo eso no es necesario porque no tenemos más que decir. Entonces, ¿por qué tenemos páginas web tan grandes? Otro aspecto son los anuncios. Esto es de la New York Times. En amarillo se muestra cuánto es el tracking por los anuncios para cada página web. Y la parte azul es la parte del contenido. Entonces, si leo un artículo, primero tengo que... Primero hay 15 megabytes de tracking y el contenido solo son 4 megabytes. Y pues hay los como Google, Facebook, que tienen muchísimos anuncios. Ellos quieren cambiar esto, pero de momento no está bien esta situación. Entonces, merece la pena, no solo por la privacidad, de usar Adblocker, de bloquear los anuncios, sino también para cuidar el medio ambiente. Hay una página, websitespeed.net, donde se puede poner la dirección de una página web y se ve cuánta energía se gana gracias a usar un bloqueador de anuncios.
Luego hay otra herramienta para las personas que desarrollan páginas web, el Performance Budget Calculator. ¿Alguien de ustedes usa esta herramienta? Bueno, una, dos, tres personas. Muy bien. La idea es que se defina que yo quiero que mi página web, por ejemplo con Edge, esté lista en 5 segundos. Y tengo recursos financieros a disposición y lo puedo traducir a recursos energéticos. Y si pongo los segundos que quiero para que mi página web esté cargada, veo cuánto me queda. Entonces tengo que pensar en qué quiero poner en la página y qué no. Y es muy útil para hablar con los clientes que dicen, yo quiero esta función, esta imagen, este video. Y yo como desarrollador puedo decir, sí, podemos hacer esto, pero no vamos a lograr la meta, o tenemos que reducir la energía necesaria en otra parte de la página web. Les traje un ejemplo. Hace 2 años puse una editorial grande alemana de 4 letras, pero me pidieron no ponerlos aquí como ejemplo. Entonces decidí poner otro ejemplo mucho mejor. Hice una calculación simple. Claro que hay muchos aspectos, pero quiero mostrar una dimensión que podríamos cambiar. Miré la página principal de Wikipedia y observé cuáles son los elementos que se cargan cada vez que abro esta página. El logo es de 45 kilobytes y eso no suena muy grande. Lo puse en una herramienta que se llama Image Optim, que es gratuita para Mac o en la web. Y esta herramienta comprime la imagen sin que se pierda la calidad de la imagen, la calidad óptica. Y pues ahora solo tiene más o menos 20 kilobytes. Wikipedia tiene 170 millones de visitas por mes. Y si lo calculo con lo que pues he podido mejorar, son 4.352 gigabytes de tráfico de datos que puedo ahorrar. Normalmente usamos 5 kilovatios de hora de energía. Y pues en total puedo ahorrarme 15.000 kilovatios por hora, que son como 10, como el, que es como el departamento de 10 personas que viven solas. Y eso significa 7 toneladas de emisiones de CO2 que podríamos ahorrarnos. Y para que se puedan imaginar qué significan estas 7 toneladas, pues con 7 toneladas de CO2 ustedes podrían volar 16 veces de Hamburgo a Londres y de regreso. Pues podríamos ahorrar muchísima energía solo calculando esto para la página web. Pero no es el único punto. Los vídeos son muy importantes para el tráfico global en Internet. Y es acerca del 60% de todo el tráfico que es para vídeos. 13% son de Netflix, pero también hay pornografía con 27%, que es un porcentaje muy alto. Piénsenselo esta noche. Hay otra herramienta de la Green Web Foundation que fue desarrollada por Chris Wedham Adams y otros. Ustedes conocerán Lighthouse para
probar sus páginas web, para probar diferentes parámetros. Y pues aquí hay otros factores, aparte de los de que importan para Google. Se pueden medir, se puede medir la sostenibilidad de la página web. Apple también tiene una herramienta en su browser de Safari. Ahí también se puede medir cuánta energía se necesita para visitar una página web. Pero no solo lo que pasa en la página web tiene un impacto en la sostenibilidad y en el tráfico de datos, en la energía que se necesita, sino también la lengua de programación que uso. Se necesita menos energía que todas las demás lenguas de programación. Y es importante mirar qué idioma de programación, para qué fin se usa. Me gustan mucho las páginas web que solo tienen texto, como la radio National Republic de Estados Unidos, que solo tienen una página con texto. También CNN hace esto. Y yo pensé, bueno, no voy a ganar el dinero haciendo páginas web bonitas con un buen diseño. Entonces hice lo mismo para mi propia página web. Y quiero decirles que no tienen que ser tan radicales como yo y cambiar totalmente sus páginas web, pero intenten cambiar o reducir algunos elementos. Y yo en mi página web, quizá lo vean en la parte amarilla, yo pregunto, ¿esta página parece extraña para ti? Pues puedes leer por qué. Y entonces explico por qué esta página web tiene este aspecto y qué la diferencia de mi página web de antes, que tenía un diseño mucho más bonito, pero necesitaba muchísima más energía. Entonces quiero sensibilizar para este tema, que una página web no solo importa el diseño, sino también lo que se tenga que decir. Y CNN no tiene una página web con solo texto por razones ecológicas, sino porque había el huracán Irma y no funcionaba el web. Y pues pusieron esta página web para llegar a los usuarios. Fue la única manera de llegar a la gente en este momento. Aquí está la lista de Green UX de Man Overboard, con otras recomendaciones para disminuir imágenes, desactivar el autoplay y otros recursos de optimizar. Quiero que se lleven el mensaje que la mejor decisión para el diseño muchas veces es no. Simplemente decidan que no. Y la última parte, la responsabilidad hacia el usuario. Es importante que el usuario no tenga que cliquear muchas veces. Pues a veces páginas web intentan atraer a la gente aunque la gente no pueda encontrar la información que busca. Y estos son clics que no necesarios y datos no necesarios. Una navegación clara es muy importante, ayuda. Y el contenido debería ser accesible a todo el mundo. El problema es que argumentos idealistas no nos ayudan en la comunicación con los clientes. Entonces necesitamos un caso concreto. Y eso lo hizo, por ejemplo, Amazon con la Universidad de Stanford. Ellos vieron que
Amazon gana 1% menos con cada segundo que necesita la página web para ser cargada. Entonces, también importa económicamente mirar cómo funciona una página web. Podemos mejorar cómo los usuarios se mueven en la web, qué experiencia tienen, podemos ahorrar dinero y podemos optimizar los motores de búsqueda teniendo un mejor tiempo de carga de una página web. Pues cada quien que desarrolla una página web debería pensar en los aspectos ecológicos en su futuro trabajo. La web debería ser sustentable. Y hay una comunidad bastante grande, climateaction.tech, con un foro, con una comunidad Slack, donde podemos intercambiar ideas, poner preguntas. Es una comunidad muy amable y todo el mundo está bienvenido a juntarse. Quien se ocupe de hardware, también hay recursos en internet, los Impact Makers, y pueden juntarse a esto. Y luego, de Team Freak, hay un libro, Diseño para Sostenibilidad, que se dedica al desarrollo del web y de páginas web y contiene muchos recursos para hacer páginas web más sostenibles. Y pues, en quien quiera profundizar más, ayer hubo una presentación de Chris Adams para mirar los servidores y lo que causan. Para los desarrolladores de software, pues hay el Ángel Azul, que es un certificado para productos de software y no solo importa la transmisión de datos, sino que también que un software se pueda usar en hardware más vieja, que se pueda usar más tiempo. Si a cada rato tengo que comprar hardware nueva, es muy malo para el medio ambiente. Y pues espero que todos ustedes acá presentes sean ahora esta persona que en el futuro van a fijarse en si un factor va a causar aspectos negativos para el medio ambiente. Y quiero terminar con el Capitán Planeta, que dice que cada uno y cada una tenga que hacer lo que pueda. Y sobre todo a la gente que esté enseñando en el mundo académico, pues espero que tengan presente este tema también en la enseñanza. Cuenten a sus estudiantes de este tema, pónganlo en la enseñanza. Muchísimas gracias por su atención. En este enlace encuentran la presentación, todos los enlaces, y me alegro de recibir preguntas. Muchas gracias, Niklas. No sabía que el lenguaje de programación tenía que ver con esto. Pues tenemos tiempo para preguntas. Hola, muchas gracias por la charla. ¿Qué pasa con algoritmos más complejos para comprimir datos? Ahí también se puede averiguar si eso es más eficiente, mandar datos más pequeños y que se decomprimen por el usuario. Honestamente no te puedo dar ninguna respuesta concreta porque lo tengo que calcular para un caso concreto. No te lo puedo decir en general. Perdón. Hola.
me interesa, había una calculación aproximada de cuánto CO2 se usa para cada visita de una página web. ¿Cuál es la diferencia entre los recursos usados de manera estática, lo que está detrás de las visitas? ¿Qué pasa con estos recursos? ¿Hay como una comparación entre páginas web estáticas y, por ejemplo, WordPress? Sí, definitivamente hay. Puedo compartir algunos recursos en el link. Hay más artículos sobre ese tema. Tenés razón, en la calculación se me pasó un poco porque tendría que ser simple para la presentación. Hola, gracias por la charla. En nuestra empresa tenemos el problema, si somos más pequeños, pues es difícil tratar estas temáticas. ¿Hay como buenas prácticas para empresas pequeñas? Realmente entendí la mitad de la pregunta. Más fuerte, por favor. Pues en empresas grandes es difícil hablar de esta temática como empleado. ¿Hay prácticas buenas de cómo sensibilizar a los jefes? Esa es una buena pregunta. Lo mejor es molestar a la gente, es lo más eficiente. Naturalmente, muchas cosas pueden calcular. Y entonces se puede decir, bueno, si hacemos esto, entonces necesitamos tanto. Hay una cadena de cines que ahí pusimos la resolución del tráiler más bajo y entonces ahorraron recursos. Y es algo concreto que se puede hacer. ¿Y en dónde puedo hacer algo? Y entonces se puede proponer en los lugares apropiados. Y si no, poner a muchos colegas de tu lado. Y no tenés que empezar necesariamente muy arriba, en el jefe. Y le decís, así lo tenemos que hacer. Si no, puedes trabajar con tus colegas. Y entonces preparar muchas cosas. El jefe ni siquiera se tiene que dar cuenta porque tiene que ver más con tu trabajo. Empezar pequeño y después pelear para arriba. Tenemos más preguntas. Gracias por la charla. En nuestra empresa el problema es que tenemos que ver con multinacionales, que pues no quieren escuchar el argumento de la gente que se sale de una página web que mencionaste antes. Y pues me interesa si tienes otras recomendaciones para sensibilizar a las empresas grandes. Tiene que ver con de qué empresa estemos hablando. Hay grandes empresas que hacen como encuentros donde se puede presentar el tema. No lo puedo decir, es difícil. Es difícil ir a una reunión y decir, bueno, tengo un tema, vamos a hablar. Hay que ver en la compañía qué tipo de posibilidades hay para tratar este tema. Y si no, soy un gran amigo de decir, sí, de empezar de abajo y después empezar a pelear para arriba. Si uno tiene propuestas concretas, es más fácil
convencer al jefe. Gracias por la charla. Tengo una pregunta acerca de los bloqueadores de anuncios. ¿Hay prensa como el Spiegel Online o el Standard en Austria donde dicen que si no te abonas a esta revista tienes que desactivar el bloqueador de anuncios? ¿Hay estrategias en...? Sí, de hecho, mi estrategia para es no querer pagar por el recurso que estoy usando. O sea, entiendo que quieran ganar dinero con lo que están haciendo, eso no es una pregunta. Y los sitios que tienen muchas visitas, que consumen mucho, bueno, entonces pago por esos sitios. Mencionaste el ángel azul, el certificado. ¿Puedes contarnos un poco más de los criterios? Sí. Fui parte de distintas rondas de expertos y nos miramos los criterios de distintas universidades y de la Agencia Ambiental de Alemania. Y en principio... se trata de que hay una certificación para la que una se puede postular como desarrollador de software. Las apps todavía no están tenidas en cuenta, pero en el futuro va a ser. Y tiene que ver con distintos criterios. Y los criterios son, por ejemplo, que por ejemplo no gaste demasiada energía y que no tenga que comprar más hardware para que este software siga funcionando. Y que por lo menos pueda seguir corriendo en 5 o 10 años en el mismo hardware. Sí. Todos los que tengan interés me pueden mandar un email o me pueden hablar y les puedo decir más sobre esto. Muchas gracias. Un aplauso final.